Buenas noches, bienvenidos en esta primera emisión de la semana del telediario BGB, el noticiero de Villa General Belgrano, 10 de abril. Y aquí traemos las novedades, noticias. Comenzamos con Villa General Belgrano. Uno de los anuncios esperados, y a través de una conferencia de prensa, el intendente municipal, Oscar Santarelli, precisamente anunció que Villa General Belgrano tendrá las elecciones locales el próximo 11 de junio. Y a su vez también confirmó su postulación para la reelección. El objetivo de esta pequeña conferencia de prensa tiene como rol fundamental comunicar la convocatoria a elecciones para intendente que hemos, a través del decreto número 32/23, hemos suscrito con la finalidad de llamar a elecciones para el día 11 de junio del corriente año, donde en el horario de 8 a 18 horas se va a desarrollar todo el proceso electoral. Nosotros estamos convocando en este momento porque el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza en donde nos da un límite de hasta 60 días para convocar elecciones. Y por otro lado tenemos también el marco legal provincial en donde tenemos 30 días antes y 30 días o hasta 30 días después del 25 de junio. Entonces, ese día vamos a elegir, como todos ya se conocen y se imaginan, al intendente, al Consejo Deliberante y al Tribuno de Cuentas, ¿no? ¿Se especulaba 25 acompañando al gobernador? Bueno, nosotros hemos tomado la decisión de convocarlo para el día 11 de junio porque consideramos que es muy importante en la vida de los pueblos de que la elección a intendente, concejales y tribunos sea independiente de cualquier otra elección. Creemos que el sufragio del voto ciudadano le da la posibilidad a la gente de poder evaluar las propuestas locales y que en este caso, al ser independiente de cualquier otra elección a nivel provincial o nacional, hace de que la gente se pueda concentrar y en analizar y no mezclar las cuestiones provinciales con las cuestiones del municipio. Creemos que de esta manera cada uno de los partidos que se presentan podrán hacer sus propuestas bien concretas y la gente se va a poder concentrar pura y exclusivamente en la temática del pueblo, en las necesidades que la gente considera que son las más importantes o en la temática que ellos quieran, pero siempre sin mezclar con las situaciones a nivel provincial o nacional. Creo que también es una forma de tener una elección mucho más limpia, sin la contaminación que puede ocurrir cuando hay un proceso eleccionario a nivel provincial o nacional, y concentrarnos pura y exclusivamente en las necesidades de nuestro pueblo. Este es el único motivo por el cual hemos decidido adelantar las elecciones 14 días antes que las elecciones provinciales. ¿Hubo alguna sugerencia, algún pedido del gobierno provincial para acompañarlo en esa fecha, sobre todo los gobiernos afines, ¿no? Bueno, siempre ha habido conversaciones, pero también el gobierno provincial en ese sentido ha sido y es muy amplio, en el sentido que no implicó esto en absoluto ninguna, ni siquiera discusión ni reclamo bajo ningún punto de vista. Simplemente, en nuestro caso en particular, voy a hablar por nuestro caso, nosotros tenemos una gestión que hemos llevado adelante durante estos 3 años y 3-4 meses más, que la gente ha podido comprobar que hemos podido resolver los problemas estructurales más importantes, no en forma definitiva, pero que hemos podido avanzar muchísimo en ello. Y creemos de que tenemos problemáticas que tenemos que seguir resolviendo, en donde lo hemos conversado con el gobierno provincial y nosotros decimos, miren, creemos de que esto es importante para nuestro pueblo,
Y la verdad que no hemos tenido ningún inconveniente. Lógicamente, tenemos como gobierno y como partido político, tenemos un color al cual defendemos y que seguramente después en las elecciones provinciales trabajaremos también para esa elección. Nosotros somos de los que creemos que haya una relación entre el gobierno provincial y municipal, de afinidad política en el sentido de ideología, de forma de gobernar, de gestionar, es muy importante. Nosotros tenemos información de que casi el 70% de los vecinos de nuestro pueblo, consideran que es importante que el gobierno local tenga una vinculación con el gobierno provincial. Así que bueno, desde ese punto de vista hemos decidido tomar la decisión de votar ese día 11 de junio y vuelvo a repetir, sin ningún inconveniente y conversándolo con como cualquier partido político conversa esos temas, ¿no? ¿Va a ser candidato? Bueno, esa sería la segunda parte de la conferencia, ¿no? Efectivamente voy a ser candidato, voy a postularme nuevamente para un mandato más. En su momento y desde el inicio de la campaña de esta gestión que estamos llevando adelante, la verdad que lo tenía como que era por una sola vez. Voy a ser sincero porque yo creo que lo he dicho más de una oportunidad. Si lo hago por segunda vez, tengo mis motivos y que me gustaría poderlo explicar a ustedes y a través de ustedes a toda la comunidad de nuestra villa. No lo haría jamás de tratar de presentarme si yo no tuviera la certeza de que la gestión no es valorada por la comunidad, por la inmensa mayoría de la comunidad. O sea, yo considero que nosotros los que pretendemos administrar, atender los destinos de nuestra población, tenemos que tener una aceptación y sobre todo si es que venimos de una gestión, tiene que haber una aceptación de esa gestión. Porque si no, la verdad que sería como remar contra la corriente. ¿Lo tiene medido eso? Lo tenemos medido. Yo no es que no sea amante de las encuestas, pero hemos hecho una evaluación de la gestión. Fíjense que a veces yo me resistía a evaluar, a hacer una encuesta, y tiene su importancia. Yo recuerdo en el año 2007, cuando me postulé, que no tuve la oportunidad de ganar esas elecciones, el 98% de la gente opinaba que la prioridad eran las calles de Villa General Belgrano. Y en el 2019, cuando me volví a presentar y pudimos ganar la elección, prácticamente era el mismo porcentaje que la gente reclamaba como prioridad en Villa General Belgrano. Y hoy, en la evaluación que hemos hecho de la opinión de la gente, nos dice que el tema de las calles ocupa el 11%. Y esto es un fiel reflejo de la gestión que hemos hecho en ese rubro. Hemos pavimentado prácticamente 7 kilómetros y todavía nos faltan 9 meses de gestión más para cumplir el programa de los 4 años. Y la gente ha observado que es un tema que le hemos dado la importancia que realmente tiene. Entonces, la valoración de la gestión es alta, es altísima. Y yo, sin hacer la encuesta, yo soy una persona que he tratado de seguir haciendo exactamente la misma vida que hacía antes de que fuera intendente. A mí me van a poder encontrar compartiendo el sábado a la mañana un cafecito en el bar, o a la tardecita cuando ya dejo de trabajar en el tema de la municipalidad, me puedo encontrar en alguna estación de servicio tomando un café con la gente que conozco y que siempre he compartido mesas. Y bueno, a veces no hace falta la encuesta. Cuando el gobernante no se aleja de la gente y sigue caminando en la calle, puede palpar la opinión que tienen los vecinos de la gestión. Y para mí siempre fue alta. Reconozco de que, porque la gente lo hace saber, te lo hace saber en la calle. Y bueno, bajo esa condición, que para mí es la condición número uno, de decir, bueno, vamos a ir por una gestión más, es porque tiene que existir previamente esa valoración.
En segundo lugar, la motivación viene también porque hemos encarado proyectos de envergadura e importantes para resolver los problemas estructurales de Villa General Belgrano. Y el periodo de 4 años como que no alcanza para poderlos complementar y finalizarlos. Más aún en nuestro caso que nos tocó, como cualquier gobierno que ha compartido estos últimos 3 años de gestión, nos tocó prácticamente 2 años de pandemia. Entonces también eso le quitó un poco de poderío a las finanzas del municipio, ¿no? No obstante ello, hemos realizado, y tengo la certeza que hemos hecho cosas que ni siquiera las teníamos en la plataforma y las pudimos llevar adelante. Ni siquiera las teníamos contempladas. Pero hay proyectos que requieren terminar. La obra del hospital es una obra enorme. Son 1.500 metros de construcción nueva y prácticamente la refacción de los 600 metros existentes es total y absoluta. Quedan las paredes y los techos nada más, y ciertas paredes. Es una obra importantísima para nuestro pueblo, el tema de la salud, sabemos el lugar que ocupa y la inversión es enorme. Y bueno, estamos trabajando con 20 personas allí ya desde hace tiempo. Nosotros somos un gobierno que no nos van a poder venir a decir, por más que uno a veces pueda leer por ahí, se están apurando porque están las elecciones. Este gobierno se apuró desde el primer día. Nosotros asumimos un 10 de diciembre del año 19, el 11 de diciembre estamos repavimentando la avenida Ojo de Agua. O sea, y no hubo una semana de estos 3 años y pico que estamos en donde no estemos haciendo obra. Y vamos a seguir haciendo obra hasta el 11 de junio y vamos a seguir haciendo obra hasta el 10 de junio y atendiendo como si fuese el primer día de la gestión. No nos mueve a nosotros hacer buena letra por el resultado electoral que podamos conseguir. Nos mueve porque también el primer objetivo que tenía esta gestión en su plataforma era la persecución o conseguir el bien común como base, como norte, el bien común de toda la comunidad, la participación de todos los barrios en los beneficios que pueden traer determinadas obras y en donde hemos ido haciendo en cada rincón. Siempre falta, y va a faltar seguir haciendo, y muchísimas cosas. Pero creemos que está más que justificada el intento de decir continuemos 4 años más a los fines de poder concretar los proyectos que ya están iniciados. En alguna nota que hemos hecho y le hemos preguntado si iba a buscar la reelección, usted mencionaba que era fundamental el equipo, ¿no? Que lo acompañara. ¿Logró eso? El equipo es fundamental, Karina, es fundamental. Creer de que un intendente, que la persona del intendente, no importa de este pueblo, de dónde, que la persona del intendente, del gobernador, del presidente, hace que garantice el éxito de la gestión, sería un gran error. El éxito de la gestión lo garantiza el equipo. Lógicamente que tiene que haber un líder, alguien que lo lidere, y ese en este caso es el intendente. Y siempre he tratado de ocupar ese rol, y por eso yo siempre he dicho de que, bueno, cada uno tiene sus aptitudes, cada uno le gusta hacer determinadas cosas. Yo soy una persona que me siento muy cómodo en el Poder Ejecutivo, considero que a veces, si me tocara estar en el Legislativo, no sé si estaría, no sé, a gusto, pero no sé si estaría haciendo lo que realmente me gusta hacer. Y el carácter de líder tiene que estar en un equipo, y ese equipo, fíjate que lo hemos formado el primer día, hubo un par de cambios en una secretaría y nada más, y el equipo continuó y continuará ese equipo. Y si en algún momento hay que hacer un ajuste, un cambio, se hace, porque a veces también acontece de que a nosotros las personas nos pueden aparecer cuestiones personales, ¿no? Y que lo que uno creía que en un momento lo iba a poder ejecutar, esas cosas de la vida hace de que se complique y no pueda continuar. Ojalá, diría yo hoy, ojalá que el equipo que tenga lo pueda continuar, ojalá.
porque para mí es un equipo que funciona muy, pero muy bien. Y activando así este escenario político, tras el anuncio del 11 de junio a las elecciones locales, también anunció a través de las redes sociales su candidatura por el Partido Humanista, Alejandro Mombrún. Se activa el escenario político en Villa General Belgrano. A minutos del anuncio del intendente ya se confirmó otro de los candidatos, Alejandro Mombrún. Licenciado en Ciencias Políticas y activo vecino en temas ambientales y de participación ciudadana, lo anunció a través de sus redes. Confirmo mi candidatura a intendente para volcar todas las experiencias de participación ciudadana, ambiente y transparencia, en las que hemos trabajado estos años junto a muchos de ustedes y conformar ahora una propuesta para dar solución a los problemas emergentes de nuestra villa. Seguridad, vivienda y salud, con una mirada más humana de las cosas. Así lo manifestó. También informa que irá por el Partido Humanista de Córdoba. En estos días dialogaremos con el tercer candidato que se suma a la contienda. Además de Fernando Remis, por La Libertad Avanza, la corriente de Milei, el intendente Oscar Santarelli, lo hacemos por Córdoba, y se espera la resolución que tomará Juntos por el Cambio. Vamos a compartir ahora un pasaje de lo que ha sido la 53ª Fiesta Nacional de la Masa Vienesa aquí en Villa General Belgrano. Muchos los artistas que se presentaron allí sobre el escenario. Samba del cielo de mi redención, en ella yo encuentro la calma, de ti la esperanza de mi corazón. En ella yo encuentro la calma, de ti la esperanza de mi corazón. Canto del cielo y la cruz, de las buenas nuevas de tu redención. Y quiero por siempre conmigo que seas mi amigo y quedarme con vos. Y quiero por siempre conmigo que seas mi amigo y quedarme con vos. Por las mañanitas mirar y tu grandeza, tú eres mi vida, mi sol y mi ilusión. Samba que trae la hermosura, Cristo es la locura de mí. Y samba que trae la hermosura, Cristo es la locura de mi corazón. Libiamo, libiamo nell'etica, lì c'è che la bellezza infiora, e là fuggevol, fuggevolo, assine bria voluta. Libiamo dolci fremiti e suscita l'amore, poiché quello che ho al cuore onnipotente va. Libiamo, amor, amor, fregalici più cari abbracci abbracci. Ancora. Yeah.
destin così. Compartimos ahora la primera pausa en el programa, después información desde el Polo Sanitario. Aquí en Calamuchita, la medida de fuerza y los reclamos continúan. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial 3546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. ¡Vuelve! ¡Qué locura! ¡En vivo! Jueves 13 de abril en el Zoom de Santa Rosa, con todas las canciones que más te gustan. En las pausas, toda la música de DJ Lean Tolaba. Anticipadas en Santa Rosa, Mercadito Lore. En Villa General Belgrano, Kiosco Freddy. En Villa Rumipal, Maxi Kiosco Garabatos. Venta online, cuarteto.com. Invita Radio Calamuchita 98.1. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Atención ecovecino. ¿Sabías que en la villa contamos con 7 puntos verdes a donde podés llevar los residuos reciclables? Están distribuidos en diferentes zonas para que todos puedan sumarse al cuidado del medio ambiente y contribuir a los proyectos de economía circular que impulsamos desde la Dirección de Ambiente. En la web y redes de la municipalidad podés encontrar el mapa ambiental interactivo. Ingresá a www.municipalidadbgb.gov.ar y encontrá tu punto verde más cercano. Estamos construyendo entre todos la villa que queremos. Una villa más verde, una villa más sostenible. Desde el grupo de trabajadores del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita plantearon esta situación. El domingo, precisamente en Semana Santa, se encontraron con un solo médico en la guardia. Como algo que hemos venido cronicando desde el primer momento y que nosotros venimos denunciando desde hace tanto tiempo, que decíamos va a suceder una desgracia, va a suceder un caos, y sucedió. El domingo, por motivos personales, dos de los médicos que estaban de guardia no se pudieron presentar, por lo tanto quedó una sola médica de guardia, situación que no se pudo subsanar, puesto que domingo de Pascua, imagínate que
todo el mundo tenía organizada su vida. Bueno, de alguna manera todos los que pudimos nos pusimos a disposición de la médica, pero era una sola médica. Y el resto colaborando y ayudando y tratando de acompañarla, pero médica una sola. Agradecemos a Dios que no hubo un accidente grave en ningún lado, que todo lo que fue apareciendo se fue de alguna manera u otra solucionando, pero bueno, el accidente en épocas como este fin de semana con tanta gente es algo que imagínate, podría haber pasado. Y entonces, ¿cuál iba a ser la respuesta? Nos decían en los comunicados que difundieron este fin de semana, el Valle cuenta con una población base de habitantes estables de 80.000 habitantes. Que se multiplica, ¿no?, estos fines de semana con afluencia turística. Pero, y esa situación se va a seguir agravando, Karina. A ver, cuando uno habla, ya parece es reiterativo y lo venimos diciendo y pareciera que decimos siempre lo mismo, pero porque decimos siempre lo mismo. Estamos, cada vez somos menos, y la situación va a ir agravándose cada vez más, y vamos a llegar a un límite, a un momento, y va a suceder algo realmente gravísimo, y vamos a ser los responsables, los que trabajamos en el hospital, y nadie nos va a cubrir, Karina. Entonces la inseguridad laboral es tan grande que provoca mucho estrés, mucha angustia. Carpetas, porque la gente, hay que bancarse esto, es muy muy grave, y nadie responde a nada. Ante la situación de ayer puntualmente, no hubo tampoco respuesta desde la institución. No, la institución, el director le llamó, llamó a uno, a otro, y cada uno tendría su vida organizada. Pero tampoco no podés salir corriendo, no podemos estar 365 días, 24 horas, 7 días a la semana a disposición del hospital, Karina. La gente tiene vida, tiene familia, necesitas descansar y decir, no, bueno, me desenchufo, descanso, atiendo a mi familia. No podemos estar a disposición. Yo dejé, estaba comiendo con mi mamá, dejé de comer y me tuve que venir. No es así, no funcionan así las cosas. No podemos estar trabajando con el personal mínimo, porque esto no es una fábrica que apretás un botón y funciona. Y nadie se hace cargo, Karina, nadie, absolutamente nadie. Los reclamos, además de la recomposición salarial, también apuntan, los reclamos fuertes, eso, ¿no? Los reclamos de la personal. El salario ya lo venimos diciendo, ya no se quedó, pero no nos importa nada, ya. El salario ya dejó de ser para nosotros algo importante. Necesitamos que tomen el personal, necesitamos. Pedimos 100 personas en noviembre, 100. Estoy hablando de 100 puestos. 100. Esta es la cantidad de personal que estamos necesitando. 100. Distribuido en todas las áreas y en todas las especialidades. 100. ¿Cuántos empleados tiene en la actualidad el hospital? En este momento somos 183. ¿Y 100 si años falta para poder...? Lo que pasa es que, claro, reforzar ¿qué pasa? Somos 183, pero de estos 183 yo te puedo asegurar que en este momento tenés tranquilamente 30 carpetas, porque venimos desgastados de la pandemia, sin vacaciones, con esta situación de estrés, entonces va provocando que los soldados vayan cayendo. Las carpetas, los accidentes laborales, ¿entendés? Entonces, sí, la nómina puede ser 183, pero operativos no sé si llegamos a 130. ¿Cómo sigue la acción de lucha, el cronograma, ¿no? Que vienen de esa nosotros estamos cansados, ya no queremos luchar más. ¿Qué querés que te diga? No sea fuerte como para luchar. Vamos a seguir tratando de hablar con la ministra, pero el hospital parar no va a parar más por ahora, no hay forma, no podemos sostenerlo, no podemos sostener las medidas de fuerza, Karina, no hay forma de sostenerlas.
Así que por ahora seguiremos trabajando y los que estamos en contacto con el ministerio seguiremos tratando de pedir que nos reciban, seguiremos mandando. Escuchamos a la ministra diciendo que no hemos pedido reunión con ella. 5 mails le hemos mandado. 5 mails pidiéndole una reunión. No nos han contestado ninguno. Y además con un conflicto planteado desde hace meses ya. Desde noviembre del año pasado. Pero bueno, seguiremos tratando de hablar, ni pensar de hacer algo por el momento, ni pensar hasta que no reventemos y va. Bomberos de la localidad de Villa Yacanto llevaron adelante el rescate de un total de 4 motociclistas provenientes de Entre Ríos. Se encontraban en el sector del Cerro Champaquí y querían acercarse a la zona donde está el avión caído, pero por las condiciones climáticas se perdieron. En una Semana Santa con alta afluencia turística en el Valle de Calamuchita, bomberos voluntarios de Villa Yacanto rescataron a 4 motociclistas que se extraviaron el viernes en cercanías del Cerro Champaquí. Los turistas oriundos de Paraná, Entre Ríos, intentaron llegar al sitio en donde se encuentran los restos de un avión que se estrelló con la montaña casi 30 años atrás. En esa travesía, que requiere tomar un desvío que no está demarcado, en torno al punto de 3 árboles en el camino Los Linderos, perdieron el rumbo. Al no encontrar el sitio, se extraviaron en el intento de regresar durante la tarde del viernes. Fueron localizados por los bomberos alrededor de las 4 de la madrugada y con la guía de los rescatistas lograron retornar sin inconvenientes, sanos y salvos. Una de las tradiciones en plena Semana Santa aquí en Villa General Belgrano es la búsqueda del huevo de Pascua, que en realidad son una serie de actividades recreativas impulsado por la Municipalidad de Villa General Belgrano con la sumatoria de varias áreas. Entregaron un total de 900 huevos. Desde la municipalidad local indicaron, a través de las redes, que se realizó la celebración del Domingo de Pascuas con una gran convocatoria en donde se repartieron casi 900 huevitos de Pascua entre todos los niños y niñas que, acompañados de sus familias o amigos, estuvieron presentes en la Plaza Enrique Dick para jugar y conocer a la coneja. La actividad estuvo organizada por la municipalidad local a través de la Secretaría de Gobierno en conjunto con las áreas de educación, sala cuna y deportes. Se inició la jornada con algunos juegos, canciones, entretenimientos y actividades de desafíos y coordinación para luego recibir a la coneja y sacarse fotografías. Compartimos un poquito más de las imágenes de la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, una de las ceremonias, la rotura de ese huevo gigante. Y por otro lado, la presentación artística de Pariaike. 70 kilos de chocolate realizado en Villa General Belgrano, fabricado por nuestros artesanos. Queremos agradecer especialmente a una de nuestras factorías tradicionales, como lo es Capilla Vieja, que tuvo a su cargo la elaboración de este huevo gigante, que realmente es muy difícil poder realizarlo y sobre todo poder transportarlo. Señoras y señores, atención, mazo en la mano derecha, todos los niños. Mazo en la mano derecha, señor intendente, por favor. Autorice la rotura del huevo de Pascua. Bueno, a partir de este momento damos la autorización para que cada uno de ustedes comiencen a romper el huevo a la cuenta de 10. Señoras y señores, el huevo ha quedado destruido. Más de 1000 golpes y el golpe certero del mazo principal de la fiesta. Con la tradición, tienen que quedar pequeños pedacitos para que podamos compartir con todos los niños que están presentes aquí. Muy bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminada la acción. Saludamos, un paso al frente, la Asociación Rosamunde de Villa General Belgrano, descendientes de Alemania, quienes tienen sangre italiana en sus venas. Que venga Italia, la Asociación Italiana de Villa General Belgrano,
con su estandarte y sus representantes que nos están acompañando también como lo hacen en diversas oportunidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos una pausa y después información policial. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. Para mí gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente, para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento, entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo, lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica, principalmente por la calidad de nuestras universidades y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano le recuerda al asociado que es importante mantener sus datos personales actualizados. A través de su casilla de mail, usted podrá recibir las facturas mensuales de sus servicios, mantenerse informado sobre los avisos de suspensión de las distintas prestaciones y recibir información sobre nuevos servicios o promociones de servicios vigentes. Actualice sus datos ahora. Puede hacerlo enviando un mail a nuestra casilla servicios@copluzbgb.com.ar o a través de nuestra línea de WhatsApp 3546 545445.
Deberá indicar su mail, teléfono celular y las conexiones de los servicios que desea asociar. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Oasis by Bertoldi. By Bertoldi. La perfumería más grande de Córdoba, con atención especializada para peluqueros, barberos, estilistas, esteticistas y también para vos. Oasis by Bertoldi. Encontranos en horario comercial, en Entre Ríos 42, Santa Rosa, y sorprendete con nuestro amplio surtido. Oasis by Bertoldi. Tu bienestar nos motiva. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Haz tu consulta al 3546-51-5869. Garantía de solución. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. Estuvimos conversando con el director de la Departamental Calamuchita, el comisario mayor Sergio Romera, sobre diferentes situaciones y acontecimientos aquí en Calamuchita. El tema de la creciente abrupta del río Los Reartes y el rescate de algunas personas. Desde el mismo jueves ya empezamos a alertar de las crecientes. Si bien acá no ha sido fuerte la lluvia y prácticamente no se ha percibido, pero en la zona alta sí ha llovido bastante y ha ocasionado distintos inconvenientes, como desde los rescates de los motociclistas hasta inundaciones granizadas arriba, y bueno, eso nos involucró la participación de los dos policías nuestros en el rescate en el río Los Reartes. Primero con un menor que lo ayudaron a salir junto con el padre, y después el otro hecho que fue más resonante, de las tres personas, los dos mayores y quien tenía la discapacidad motriz. Bueno, gracias a Dios salió todo bien. ¿Cómo lograron resolverlo? ¿Utilizaron algunas sogas, algunos elementos específicos? Al ser primera respuesta, ellos tenían la directiva de ir dando voz de alarma a todos los que es turista y gente que estuviese en la vera del río. Una vez en el río, no tenían ninguno de esos elementos, así que lo hicieron a la vieja escuela, ¿no? Ingresaron al río y aseguraron con su propio cuerpo, venciendo la fuerza del agua para sacarlo. Después llegó gente del ETAC, bomberos voluntarios, defensa civil, con todos los elementos, y ahí se fueron asegurando para colaborar con los siguientes rescates. Claro, mucha gente en río y no era visible, ¿no? La lluvia, entonces la gente mucho no conoce y no imaginaba lo que podía pasar. La alerta surgió después a raíz de los radares que tienen los sensores que están en alta montaña para ir diciéndonos, por ejemplo, el río Santa Rosa creció 90 centímetros, Los Reartes creció casi un metro. Entonces esos valores nos van dando con anterioridad y nos da un pequeño lapso para ir alertando. Algunos de los hechos delictivos sustrajeron algunas ruedas de auxilios de vehículos estacionados en la vía pública. Por otro lado, también sustrajeron un kayak. Lo que es Villa General Belgrano, Santa Rosa, Rumipal, Villa del Dique, Embalse, han sido lugares que han estado muy saturados de gente, muy saturados de turistas. La ubicación y estacionamiento siempre colma las expectativas. Entonces es muy proclive los estacionamientos fuera de los lugares que están dispuestos, a las playas, entonces los hacen en esos lugares más alejados. Y también habrá visto que aquí en Villa General Belgrano el recorrido se dificulta mucho por la cantidad de gente que hubo. Y sí hemos tenido registrado robos de vehículos, sobre todo sacando cubiertas, algunas pertenencias del interior, revientan alguna ventana, algún vidrio, o aprovechan un descuido de algún vehículo abierto.
¿Un operativo con personas sospechosas de cometer estos hechos también? Sí, sí, hemos tenido operativos, hemos tenido con detenciones, hemos trabajado también en forma conjunta con Caminera, con las otras departamentales en detenciones. En el lapso del fin de semana se han detenido 4 personas, se han secuestrado vehículos, todos íntimamente relacionados a ilícitos sobre las propiedades de vehículos o comercio. ¿Reportó el robo de un kayak ahí en Villa La Merced? Sí, eso también. La gente muchas veces piensa que deja un kayak en la costa, en la vera del lago y que queda seguro. Bueno, nada es seguro en estos momentos y quizá lo han aprovechado el descuido, lo habrán percibido que esta persona no estaba atenta sobre ese bien y bueno, se lo han llevado. No tenemos todavía nada de ese kayak, nadie nos ha podido decir si lo llevaron por costa, por agua o alzando o lo cargaron. Las estafas virtuales continúan por estos días en diferentes rincones de todo el Valle de Calamuchita. Estamos relatando hasta 2 y hasta 3 por día, son imparables prácticamente, las modalidades van variando, van mutando, siempre con los ardides de engaños, de compra, promesas de arreglo, o hasta en el mismo pago en algunos hospedajes, en los cuales hacen unos tickets de depósito que son totalmente apócrifos, pero bueno, el comerciante con buena fe los acepta y después se da cuenta con que no les ha impactado el pago, como ha pasado. ¿Ha pasado este fin de semana? Ha pasado este fin de semana también. Bueno, ¿y acá qué recomendaciones se pueden brindar para evitar ser estafado? La precaución. No hay mucha información de esto porque quienes llevan a cabo este tipo de engaños lo hacen con un ardid, con un buen dialecto y convencen de un servicio, convencen de una u otra forma de otorgar claves, de cambiar numéricas y acceder hacia las cuentas. La policía logró recuperar un vehículo que había sido comprado en la localidad de Los Cóndores y habían pagado con dólares falsos. Eso lo había manifestado la denunciante. Eso fue la semana pasada en Los Cóndores. Se inició la investigación, la mujer aceptó en forma de pago en un billete extranjero, en dólares. Cuando se da cuenta que eran falsos, realiza la denuncia, iniciamos la investigación y nos damos con que el comprador es de Río Cuarto, pedimos el orden de allanamiento, procedemos, secuestramos el auto y en la misma casa secuestramos el auto ese que había comprado, más el móvil que habíamos usado para trasladarse, y en la misma casa encontramos $9,300 falsos más. También quedaron todos a disposición de la justicia. ¿Y la persona está detenida? Todavía no. No tenemos orden de detención todavía. Únicamente hemos juntado todas las pruebas. ¿El vehículo fue restituido a su dueña? ¿Cómo se resuelve ese tema? Bien, por el momento está en la dependencia. Sigue en la comisaría de Los Cóndores y vamos a esperar que la fiscalía lo libere. Seguramente lo van a tener que peritar para ver si tiene algún faltante o algo. Aquí en Villa General Belgrano también hubo el robo con rotura de vidrios en una veterinaria ubicada en Islas Malvinas. Sustrajeron allí un producto que es también utilizado como estupefacientes. Por otro lado, a la vuelta también en otra veterinaria también realizaron la rotura de los vidrios. Y hubo dos hechos que nos llamó la atención. La primera, que rompieron una vidriera de una de las veterinarias y sacaron un producto en particular, de un envase cerrado y otro abierto. Y en otra veterinaria hicieron la misma modalidad, solo que sin rotura. Llevaron el mismo producto, no buscando nada más en otra cosa, y eso que en las veterinarias tenían más elementos, no únicamente se enfocaron en esos productos. ¿Sospechan que serían los mismos autores? Podrían ser los mismos autores, es la misma modalidad. ¿Alguna sugerencia entonces con este producto o alguna motivación con este producto que roban? En estos momentos tengo personal trabajando en todas las veterinarias, empezando desde Villa General Belgrano, Santa Rosa, y vamos a seguir con todas las veterinarias para ver que estos productos, que son los que están buscando ahora, no estén a la vista, no queden tan en fácil acceso para poder sacarlos. ¿Tienen algún otro uso? Probablemente sí, los usen de alguna manera en los cuales no es la indicada por los médicos veterinarios. Comisario, bueno, mencionó mucho de los hechos sucedidos el fin de semana, algo más para destacar. Hubo un procedimiento con un menor que también utilizó algunos elementos de agresión. Eso parte de una de la violencia intrafamiliar. Un menor se encontraba en discusión en forma bastante violenta con su madre, un menor de 14 años. Fue las dotaciones policiales,
lo reducen y hacen la contención. Pero en este episodio el menor tenía un rebenque y un palo, que es con el que intentaba amenazar a la madre. La policía que fue a intervenir resultó lesionada en sus piernas por los golpes del menor este. El menor ha sido trasladado a un centro de contención de Córdoba. ¿Dónde ocurrió esto? ¿En qué localidad? En Santa Rosa, sí, en Santa Rosa. Momento de la última pausa aquí en el noticiero. Ya volvemos con más Telediario BGB. En el Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, ISEM, seguimos innovando. En oftalmología realizamos microcirugías de precisión, cataratas con implante de lente intraocular, tratamiento de maculopatía húmeda, retinopatía diabética, glaucoma y el servicio en oftalmología más completo del Valle, con tecnología única y una amplia cartilla de obras sociales. Intervenciones mínimamente invasivas sin internación, en flebología, ginecología funcional y estética, cirugía plástica, traumatología, dermatología y otras especialidades. Lunes a viernes de 8 a 20. Come Chingones 444, Villa General Belgrano. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene La Cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas. Y supermanzanas modernas, que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tenemos un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano venía a disfrutar de Córdoba Capital. Tiene de todo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Durante Semana Santa se registró en todo el Valle de Calamuchita un lindo movimiento turístico. Algunos de los indicadores ha promediado el 85% de ocupación. Algunos datos en materia turística en el Valle de Calamuchita durante la Semana Santa. El promedio general de tres noches nos dio un 85%. El día viernes hubo un pico del 90%, con los categorizados en un 97%, anticipó la Secretaria de Turismo y Cultura de Villa General Belgrano. La villa fue uno de los destinos elegidos para este fin de semana. En Santa Rosa de Calamuchita, con mayor oferta de plazas hoteleras, el pico estuvo en el 85%, según precisó el director de turismo Germán Antos. En Los Reartes, la ocupación promedió el 78%, señaló la directora de turismo Valeria Calarco, casi 20 puntos menos que en Semana Santa del 2022.
La cumbrecita, en tanto, reportó un 98% de ocupación durante 4 noches. Nos visitaron más de 16.000 personas y si sumamos la ocupación diaria podríamos decir que en total tuvimos más de 20.000 turistas en esta Semana Santa. Así lo apuntó el director de turismo, Juan Manuel Buceniche. Continúa con la obra de cloacas aquí en Villa General Belgrano en un orden del 89% de avance de esta ampliación de este servicio. El Ministerio de Servicios Públicos trabaja en la ejecución de la obra de saneamiento que permitirá que más de 34.000 personas, entre vecinos y turistas, puedan mejorar su calidad de vida en Villa General Belgrano. Se informa a través del portal de noticias del gobierno provincial. La obra se lleva a cabo en el marco del Programa Federal de Saneamiento, en el que participa el Ministerio de Servicios Públicos, junto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA. La misma consta de la ejecución de 950 metros de redes colectoras cloacales, 21 bocas de registro y construcción de una estación de bombeo en Barrio Este. También contempla la ejecución de 635 metros de cañerías de impulsión y ampliación y puesta en marcha de la estación depuradora de aguas residuales con nuevo tren de entrada con sistema desarenador y extracción de grasas, sedimentador secundario, filtros lentos, refuncionalización de equipos electromecánicos y nueva sala de sopladores y deshidratación de barros. Un poquito más de la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, lo que sucedía durante este fin de semana aquí en nuestra villa. Video mare quante bello, spira tanto sentimento, come tu a chi tiene mente, cacetato fai sonna. Guarda qua chi sto giardino, siente si e si schiude arance, con profumo quasi fino, vinto cuore se ne va. E tu dici io parto a Dio, da lontano da sto cuore, da sta terra dell'amore, tieni o cuore non torna. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy hay trabajo en el bosque de la lluvia. Desamparado se salvó por causa de una buena acción. Sumamos aquí también esta información, este clasificado proveniente desde el PROA. El equipo de coordinación de la Escuela PROA Desarrollo de Software necesita cubrir 8 horas de educación tecnológica de segundo y tercer año, 10 horas del Club de Ciencias de primero a quinto año, 4 horas de física de quinto año. Los interesados deberán presentarse en la Secretaría de la Escuela del martes 11 al viernes 14 de abril, de 9 a 13. Y tenemos ahora los datos del tiempo. Se espera para este martes algo nublado, máxima de 30, mínima de 17. Para el miércoles lluvias, máxima de 21, mínima de 19. Para el jueves inestable, máxima de 17, mínima de 14 grados. Final para la emisión del día de hoy. Siempre agradecemos su compañía y renovamos el encuentro mañana, por supuesto, 20 horas por aquí por el Sauce TV. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche.